El Museo Arqueológico recibe periódicamente visitas guiadas de turistas de distintas regiones de Andalucía. El arqueólogo municipal, Ildefonso Navarro, les ha acompañado para acercarles parte de nuestra historia. Vamos a hacer una visita guiada al Museo Arqueológico, donde vamos a conocer a través de los restos de cerámica, monedas y diferentes tipos de objetos la historia de Estepona desde hace 5.000 años hasta la actualidad. Nosotros hemos estado junto a uno de los 5 grupos que han venido a visitar Estepona hoy. Estos, en concreto, vienen de Mijas. Vienen visitando el centro, vienen visitando las calles, vienen conociendo la historia de nuestra localidad, interesadísimos por ella, pasarán el día aquí, comerán en Estepona y disfrutarán y descubrirán, ¿por qué no?, de una parte de Estepona que desconocían por completo. Algunos de los asistentes han quedado satisfechos tanto con la visita por el centro histórico como con las instalaciones de los museos en los que han estado. Yo tenía una imagen de Estepona de hace unos años y la verdad es que me está sorprendiendo enormemente. Es muy interesante porque no conocía Estepona tan a fondo y la verdad que me está gustando mucho porque estoy descubriendo muchas cosas que no sabía de Estepona. Sin duda, una buena oportunidad de hacer turismo cultural.